Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal Gamer Mission TV. Yo soy Aníbal Car y esto es Moon Legend. Bueno chicos, hoy voy a traer una mazmorrilla, que es donde se consiguen las mascotas. Y bueno, sería aquí. Aquí tenemos las mascotas, tengo un kobold y una larva. Ahora mismo, bueno, pues la mazmorrita que vamos a hacer se llama el jardín de Fabrice. Es esta de aquí. Y aquí es donde te dan las mascotillas. Matas algo al final, abres su cofre y aquí te dan las mascotillas. Tienes que tener suertes como todo. Bueno, vamos a hacerla en nivel 5 de la dificultad normal. Estamos en fase beta aún. Como sabéis, es una beta abierta. Ya te quedan todas las estadísticas y todo cuando salga el juego. Pero bueno, aún está en beta abierta y faltan cosillas. Bueno, vamos a acceder. La voy a hacer en solitario, porque muchas veces no hay grupo o tal y la gente va muy a piñón y no me gusta ir con la gente a hacer estas cosillas, prefiero hacerlas solo. Si fuera con gente del clan, amigos, eso no me importaría. Bueno, además de todos los males de poder voy sobradillo, así que tampoco tendría mucho problema. Un par de élites, como habéis visto. He estado retocando un poquito el equipo y veo que no me gusta. Voy a tener que subirle más a índice de críticos. Y bueno, pero para eso estar a probar. Probar, probar y probar hasta que encuentres la configuración que te gusta, o tu modo de juego que te gusta, o el que más se acerca. Esto tenéis si no compráis el pase platino. Si no adquirís el pase platino, pues bueno, tendréis una entrada diaria, que está bastante bien. Y si tenéis el platino, pues serán dos entradas diarias. Bueno, como veis, en este vídeo os voy a explicar, una vez lo dije, no era platino, me lo había dicho mi colega Sane, pero bueno, ahora ya soy platino. Y como veis, aquí tenéis la recompensa simplemente por estar conectado al servicio oro. Bueno, pues nada más iniciar sesión te darían un corazoncito, a los 10 minutos un cofre de Zen rojo ligado, otra piedra de resurrección, Zen ligado y un corazoncito. Esto una hora. Y los que tenemos el servicio platino, que son aquí en España, son 10 euros masiva, serían 12,10. Bueno, pues tenemos un corazoncito, Zen ligado, corazoncito, un saco de gemas, Zen ligado, una piedra de resurrección, resurrección, gemas y Zen ligado y gemas. Como veis, pues va aumentando un poquito, 30, aquí serían 10, aquí son 30 y las gemas van aumentando. Las 3 horas de estar conectado simplemente por estar jugando ya te dan. Y bueno, vamos a seguir con la mazmorrilla de Fabrice. Como veis, lo he puesto en normal 5 y es bastante facilillo el nivel que tengo ya. Con la equipación y el poder, pues no hay mucho problema. Espero que cuando el juego salga definitivo ya, o vayan implementando más dificultades, mítica, épica, y que los premios sean mayores y las mascotas molen mucho más. Ya subiré otro vídeo también cuando tenga un poquillo más de mascotas, y eso, la evolución de las mascotas, cómo van evolucionando. Lo más seguro que lo grabe cuando lo tenga la mascota a nivel 2, cuando la evolucione a nivel 2, porque las mascotas van cambiando, se le van poniendo, pues bueno, pues accesorios. Es más estético que otra cosa, pero bueno, está guapo. Ya como veis, a este nivel pues es bastante fácil. Tranquilamente también podéis entrar con 100.000 de nivel 5 en normal y no tendréis problema. 90, 100 de cash de poder, o 100.000 o 90.000 de poder, y no tendréis ningún problema también en hacerla solo. Ya un poquito con 40, 50 cash, pues bueno, buscar grupo y no hay ningún problema. Y si no, bueno, pues le bajáis un poquito el nivel de dificultad, porque al fin y al cabo, en normal, bueno, pues te va a dropear un poquito mejor el objeto, tiene un porcentaje, un chance
de que sea un poquito más o tener un poquito más de suerte, simplemente eso. Pero si estáis empezando y no encontráis nada, no dejéis de hacerla porque no encontráis grupo. Simplemente cogéis y la hacéis en vuestro nivel. Tampoco perdáis la entrada. No voy a ir con 20.000 de poder y hacerme la nivel 5. No la vas a pasar tú solo ni a tu Coca-Cola. Entonces hay que ser un poquito, señores. Pues mirad más o menos en qué nivel la podéis hacer. No perdáis el pase porque una vez que salgas de la mazmorra perdiste el pase. Ya tendrás que esperar al día siguiente. Os voy a traer esta, la de Fabrice. Os voy a traer toda la sala del deber poquito a poco. Darme tiempo, chicos, porque entre el curro y todo pues no tengo tanto tiempo como desearía para grabar todo lo que desearía. Pero bueno, poquito a poco. Hoy veréis esta de Fabrice. Y mañana pues a lo mejor otra mazmorra, una mítica o lo que sea. Después volveremos y al final acabaréis encontrando en el canal todo el contenido, todas las mazmorras míticas y mazmorras especiales donde dropean objetillos. Bueno, ya la hemos hecho, ha sido bastante easy como veis. Y bueno, ahora vamos a activar y nos vamos a pegar con el boss de la mazmorra. Y antes de acabar la mazmorra también que me gustaría comentaros una cosilla del ranking. En este juego está todo rankeado y me gusta bastante. Bueno, como veis, a este nivel ya no tiene... ahora mismo está bailando, si yo me acercara y me metiera ahí, pues acabaría bailando con ella. Voy a esquivarle un poquito hasta que vuelva a bailar para que veáis lo cómico que es. Bueno, siempre con un mago, siempre en movimiento, sois bastante débiles, como es que hace nos revientan, porque defensa no tenemos mucha. Aunque este nivel ya con el equipo que tengo estos bichos, pues mucho no me hacen, pero si me caza me revienta. Bueno, no se ve muy bien, veis a mi personaje bailar. Y bueno, me va quitando vidilla. Vamos a intentarlo hacer, pero que me pille de frente para que lo podáis ver. Es un sapo gordo y feo. ¿Bailas o no bailas? Ahí vamos. Bueno, no me ha pillado la animación, pero bueno. Vamos a acabar ya con él. Quiero que se extienda mucho el vídeo ahí dándole vueltillas al boss. Y bueno. Como veis, acabamos de completar la mazmorrilla en nivel S y nos dan a elegir una cartilla. Como es nivel normal, no te creas que el premio es muy bueno. Pero bueno, hemos acertado la buena. Nos acaban de dar un legendario. Dos. Y bueno, para romper. Una cosilla para romper. Y bueno, como veis, me acabo de comprar un peto blanco que me gustaba porque se me descubre en los hombros y se me ve todo el tatuaje que tengo, que está muy guapo. A ver si desde escape se ve mi personaje. Lo encontré, le dais a control y podéis cambiar las apariencias. Y la verdad, como en el personaje me puse que los tatuajes, me gusta que se me vean descubiertos. Está bastante guapo. Y bueno, ya encontraré más cosas para ir, bueno, pues fardando un poquito de equipación. Vamos a irnos al inventario y vamos a probar suerte. Aquí tenéis el cubo de Fabrice. Aquí es donde nos puede tocar una mascotilla o un objeto random cualquiera. Como veis, abres la primera vez es gratis. Después el segundo ya cuesta cen rojo. Y la tercera vez el cen rojo. Y el cen rojo, señores, hay que pagar dinero. Entonces, bueno, pues si no tienes dinero, pues esto es la opción. Como digo, si eres platino entras dos veces. Si eres un jugador free, pues entraréis una vez. No os vais a perder nada, solo que tengo una opción más. Y tengo una opción más de conseguir un objeto. Pero no os preocupéis que a mí no me van a dar un objeto mejor que a vosotros. Bueno, abrimos, tomamos suerte y una joyita de bendición. Lo que os digo, si tuviéramos zen, me daríamos aquí y volveríamos a abrir. Bueno, llevo 2 semanas jugando y la verdad que solo me ha tocado el kobold, que lo estoy leveando, que es, me tocó
pues en 2 semanas 2 kobold, pues imaginaros. Bueno, al final me han tocado 3 mascotas porque cada mascota para evolucionarla, esta es nivel 1 y esta también nivel 1, para evolucionarlas tenéis que tener otra mascota igual. En total me han tocado 4 mascotas en 2 semanas. Tampoco os creéis que el drop y siendo platino os va a tocar nada más. Pero bueno, es una opción bastante interesante, como veis. Seguimos con el platino, hablando del platino, de eso no significa que quiero que lo compréis o nada, pero es una opción bastante rentable en el juego, porque veis aquí todo lo que os da. Puedes en uso, simplemente puedes, bueno, puedes vender por 100 rojo, más para poner más objetos a la venta, entradas más en los ritmos, más en la mina de gemas, fabric secreta, una ranura de alquimia adicional, reinicio de opciones. Un reinicio más de opciones. Las opciones es, ahora lo explico aquí en el set. Y bueno, y una ranura más de inventario. También te dan la oro. Al comprar la platino, pues bueno, 29 días. Como veis, incluye la oro e incluye la platino. Teletransporte a cualquier lado, almacenamiento externo, bueno, lo que estáis viendo aquí. Y bueno, y aquí lo que os he hablado del reinicio. Ahí donde pone ataque, veis las 2 flechitas en naranja. Eso es una estadística que las he cambiado. Pero bueno, pues con platino me dejará cambiar otra. Bueno. Y hemos hecho esto, hemos hecho Fabric, como lo habéis visto. Y que quería deciros, bueno, pues simplemente esto, que he estado cambiando un poquito los atributos del set, me he quedado sin cosillas. Y bueno, que seguiré subiendo mazmorras. Ya estamos en los 2500 de ataque, con una defensa bastante baja, pero bueno, a mí lo que me importa es pegar muy duro. Y bueno, explicaros también lo de la caja de almas. Simplemente, bueno, pues en otros vídeos explicaré un poquito mejor cuando consiga una build. Yo por ahora tengo índice de críticos 30 puntos en ataque y en defensa. Esto tiene que ser obligatorio, 30 puntos para conseguir ataques, permite recuperar una cantidad de PV igual al 3% de su daño. Simplemente, pues así, el 3% de lo que peguéis, si pegáis muy duro con el índice de críticos y el ataque, y pegáis muy duro, seréis casi inmortales. El daño crítico también es importante, pero el daño crítico se lo vamos a sacar al set, señores. Pero eso más adelante, cuando consiga un set como eso y una build con ese set. Bueno, espero que os haya gustado. Esta ha sido la mazmorrilla del jardín de Fabric. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, darle like, vuestros likes, nos ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido. Y ya sabéis, siempre digo, los juegos son para disfrutarlos. ¡Chao, chao, 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 chao!